Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Yoma Corin de 1989 de la compañía Nippon Dexter en lo que viene a ser el número 511 de la serie de juegos para MSX. Aunque en este caso, como vamos a ver, para MSX 2. Y bueno, tenemos ante nosotros pues una pequeña virguería técnica por el gran tamaño de los enemigos que vamos a ver. Y lo primero que quería decir pues es que el título, Yoma Corin, había leído por ahí que significa algo así como descendiente del demonio. Aunque la verdad yo creo que significa, o por lo menos por lo que he buscado, encuentro mágico. O algo similar. Pero bueno. Bueno, otra cosa, veis que el TSK que he traído pues hace unas cosillas aquí un poco raras con la intro, poniéndola por encima, ya lo siento, pero es lo que tenía a mano. Y aquí lo que nos relata es la historia en perfecto japonés. En japonés no lo vamos a haber leído, por lo menos la inmensa mayoría de nosotros, pero bueno, la historia así más o menos. Es decir, que hace mucho tiempo, en el periodo Edo, una chica, Shisu, recibió propuesta de matrimonio de tres hombres diferentes, ni más ni menos, los tres a la vez, ahí atacando. Su padre, Dainosuke, pidió que se fuesen. Así en plan, vais, 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 ya sabéis. Sacó la escopeta y pegó unos tiros al aire. Bueno, escopeta no, que de aquello no hay escopeta. Bueno, sacó la katana y eso, y los espantó. El tiempo pasó, los cerezos florecieron y entonces los demonios llegaron a la tierra del sol naciente, raptando a Shisu. Ay. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Pues eso, que Dainosuke creó un portal que llevaba al mundo de los demonios, a donde se supone que llevaron a Shisu. Y los tres guerreros entraron en él, teniendo 108 días para rescatar a Shisu. Ya estoy viendo yo que el guerrero que entre y la rescate va a ser el que triunfe, ya me lo estoy imaginando. Tenemos estos tres guerreros, que son Matsuo Basho, Tokugawa Yoshimune, o Yoshimune Tokugawa, parece que estoy diciendo Kokugawa, pero no, Tokugawa, y Abe Haruaki, que por lo menos los primeros tienen, digamos, trascendencia histórica, en el sentido de que son nombres históricos de Japón. El tercero no lo tengo muy claro, pero haciendo una búsqueda me lleva a un personaje que luego hablaremos. He cogido el del medio, que es Tokugawa Yoshimune, o Yoshimune, que es un nombre, y Tokugawa el apellido, y digamos que es el bicho intermedio, es el bicho intermedio. Es un juego que, bueno, excesivamente difícil no es, pero vamos, hay que llevar las cosas con un poquito de cuidado y tener algunas cosillas un poco memorizadas. Se puede hacer bastante sencillote, pero bueno, tampoco es extremadamente difícil, ni extremadamente fácil. Entonces, en esta primera pantalla vamos a hablar de nuestro personaje, que como digo, es el que está en el medio, es Tokugawa, que no Kokugawa, Yoshimune, que es al que llevo, como digo, y es eso, el punto intermedio de los tres, ni más rápido ni más fuerte. Cada uno de los enemigos, cada uno de los personajes tiene una habilidad especial que se utiliza con Shift, usando Shift y abajo, o a ver, pues los controles, y este, su habilidad especial, lo hace inmune durante un tiempo. Es muy útil en cualquier situación, ya sea durante pantalla o durante enemigos finales. Tenemos, podemos activarla tres veces y también de vez en cuando, pues con algunas esferas que vamos a ir cogiendo, la mayoría son de vida, otras no sé muy bien qué hace, que parece que nos cambian el color, pero de vez en cuando parece que nos dan una defensa más, o sea, un poder especial más. Esta, por ejemplo, es de vida. Está bien calculado porque, bueno, las vidas, o sea, la vida, la energía, solo tenemos una vida. La energía son estas velitas que tenemos abajo a la izquierda y se van gastando según los ataques que vamos recibiendo. Este es el primer así enemigo medianamente importante, el ojo este, que le podemos dar desde aquí agachado. Solo le damos cuando está moviéndose y vemos que parpadea, cambia de color. Eso significa que le estamos dando. Y nos lanza estos ojos ahí como si fueran espermatozoides ahí lanzándolos. Uy, ahí nos acaba de dar un puntito más de vida. Y vamos a ir contra el enemigo final. Ahora nos va a decir algo. La primera frase que dice, no entiendo nada de lo que dice. He intentado, ya digo, poner el oído bien afinado, a ver si a base de eso lo acababa. Pero no. Lo único que he entendido es al final que dice algo así como Makai Tamorika, que viene a ser algo así como ¿a dónde vas? Debe ser una advertencia de pero tú, chavalote. Y aquí voy a gastar dos de las tres habilidades especiales de protección. Ya veis que estoy dándole ahí a saco, ahí ya se ha acabado.
Le vamos dando, pero bueno, ya activamos otra vez para que sus golpes no nos den y nos lo vamos a cargar. Podía esperar a usarlo contra otros, pero bueno, este se me hace un poco más dificilillo. Y como digo, pues uso dos de los tres. Tokugawa Yoshimune, que buscando, haciendo una búsqueda, resulta que es el nombre del octavo Shogun Tokugawa, o sea, el octavo general de la guerra, digamos, o así, señor de la guerra, que mandó desde el año 1616 hasta 1745. El tío duró 67 años, que para el 1600 pues ya es durar, por lo menos en estándares occidentales, allí no sé si a lo mejor no tanto. Fue uno de los shoguns más activos y puso en marcha las reformas Kyoho. Muy bien, estaba destinado a restablecer el control feudal y reparar las finanzas del Bakufu. No sé qué es el Bakufu. Ah, el shogunato, vale. Se le llama también Bakufu. O sea, el shogunato es el reinado del shogun, vamos. El gobierno militar. Y empezamos esta segunda pantalla con este desgraciado que se pone ahí arriba. Ahí al lado nos tenemos que saltar. Los controles. Ahora que estamos medianamente parados. Los controles. Cursores para moverse. Barra espaciador para soltar leñazos. Y la tecla Shift para el salto. Un poco a desmano la tecla Shift, pero bueno, son los controles que han elegido. No se pueden cambiar, típico. ¿Hay algún juego japonés que se puedan cambiar los controles? Creo que no. Es una pena. Si pulsamos Shift y abajo, pues activamos los poderes especiales. Aquí esto es un Karakasa. Esto es que me acuerdo cómo se llaman los paraguas estos. Se me quedó el nombre de Karakasa. Y aquí nada, este simplemente agachado y le pasamos a la rebanadora hasta que muera. Exactamente. Ya veis que de vez en cuando pues nos van a saltar un orbe. Aquí, atención, todo memorieta. Primero nos quedamos atrás de todo. Saltamos. Vamos hasta ahí, más o menos, hasta el principio del árbol. Esquivamos, desde así, sentaditos. Y estamos aquí dando leña, así, sentaditos, hasta que se levanta. O sea, hasta que va arriba de todo, entonces nos levantamos. Y nosotros nos volvemos a agachar cuando empieza a descender. Cuidado con eso. Y volvemos hacia atrás. Saltamos. Volvemos hacia adelante. Ahí, esquivamos. Ese no podemos esquivar agachado. Y allá de pie, zas, zas, zas. Y debería estar a punto de morir. Ahí está, ha muerto de viejo casi, porque debe ser que la última herida vino con retardo porque acabó explotando el sorbo. Estos muy fáciles. Y bueno, ya no nos queda nada para el segundo enemigo. Iba a comentar el segundo personaje, pero ya estamos llegando al segundo enemigo final. Pues eso, que a dónde narices vamos. No sé, me gustaría saber qué es lo que dice, si alguien es capaz de transcribir lo que dice o de decirme lo que dice exactamente. Le digo que solo he creído entender lo de Makaita Morika, pero no lo tengo muy seguro. Bueno, ahí va el dragón. Activa nuestra tercera inmunidad y cuando dispara intentamos ponernos justo debajo de él. Porque ahí no nos da. Avanzamos con él y nos ponemos justo debajo. La putada es que acaba descendiendo y nos acaba dando un leñazo. Ahí, mal hecho, tengo que esperar a la siguiente oportunidad que se siga moviendo para intentar, ahora sí, venga, rápido, eso es, ponernos justo debajo y le vamos a ir dando con la rebanadora. Ahora, cuidado, esperamos otra vez el momento propicio para volver a ponernos debajo, justo debajo, y dale que te pego ahí, así hasta que fenezca. Y con esto pues ya he usado los tres, este tercero quizá podría haberlo usado, pero bueno, vamos a recuperarlo en buenos momentos, para volverlos a usar la inmunidad momentánea. El primer personaje, el que está más a la izquierda, que aparece más a la izquierda, es el ninja, que es Matsuo Basho, que es el más rápido de movimientos de los tres, y además su habilidad especial pues hace que se teletransporte a la siguiente pantalla inmediatamente. Evidentemente esto nos puede ahorrar muchos problemas, pero no se puede usar también evidentemente con el enemigo final, si no sería un chollo, ¿eh? Neo final, ¿qué tal? Uso teletransporte y ala, adiós. No, o sea que su habilidad pues es solo útil en estas pantallas, de estas escenas en que vamos, digamos, avanzando. Mientras que la de nuestro Yoshimune, pues es válida para en cualquier momento. Mejor reservarla para los enemigos finales, pero bueno, aquí pues eso, van cayendo. Esto es una opción, pasar de ellos, pero bueno, hay quienes que me han dado ya me han echado directamente. Pero otra es sí, golpearles y los eliminando hasta que desaparezcan. Pero tenemos el peligro de que nos puedan ir dando. Este sí, salto disparo, intentar echarnos hacia atrás un poco despacio, saltar y darle con la espada. Aquí ya veis que me espero y ahora rápido.
salto, cuando avanzamos vuelve a aparecer, eso, y saltamos. Él aparece más o menos cuando vamos por la mitad de la pantalla, entonces yo salto y me giro y entonces le sacudo. Y lo bueno es que nos deja esta esfera de energía para seguir recuperando. Otra vez, esto vamos a usar el método 2, vamos a irlos eliminando para crearnos un huequecito. Ahí está. Si veo hueco, evidentemente ya me voy y que le den por el saco. Al final, mira, al final he ido a por ellos. Además creo que aquí, sí, creo que este podía dar una energía, por eso me quedo. Ah, bueno, no, al final me echan directamente. De nuevo, saltar y disparo, retroceder para dejar espacio. Y con el sitio justo, pues nada, ya simplemente atizarles hasta acabar con ellos. Esta combinación es una putada. Porque mientras uno te tiene absorto, bueno, absorto, te tiene paralizado intentando darle leñazos, el otro te va disparando y te va minando vida poco a poco. Las primeras fases no voy a tener mucha dificultad. En la última, ya que es medio borras, ahí sí que mucho cuidado con esta. Aquí lo que tenemos que hacer, pues eso, esperar que nos lancen los pétalos, las sakuras, bueno, los pétalos de sakura, de flor del cerezo, vamos. Y cuando veamos la oportunidad, pues o saltar hacia ella o dispararle mejor. Bueno, dispararle. Golpearle con espadazos. Cuando se para, vemos que no le hacemos ningún daño, con lo cual, pues nada, tenemos que ir rápido. Cuando se mueve es cuando le podemos dar. Lo que pasa es que va a llegar un momento que va a llegar hasta el extremo izquierdo de la pantalla y ahí ya no voy a tener escapatoria. Y ahí me va a caer un leñazo, sí o sí. Aquí, por ejemplo, efectivamente. Ahí no tenía que haber ido a por ella, pero bueno. Ahora inicia el camino de vuelta y creo que aquí todavía me da, sí. Bueno, pero aguantamos estoicamente esta y la siguiente. Pero bueno, ya aprovecho y mira, ya que estamos, nos acercamos bien y le pegamos un buen leñazo. Ahí podría, creo que podría estar ahí debajo. No me acuerdo bien, pero ahí creo que podría quedarme debajo. Ahí ya no. Mejor no quedarse debajo, ¿no? Porque luego empieza a descender y te da. Pues nada, seguimos esquivando los pétalos que nos lanza, pétalos asesinos. Y cuando podamos, y es que nos deja, veis, ahí sí que me coloco debajo, vale. Más que nada la impaciencia, porque antes no le he podido dar. Y además, bueno, eso ya estaba a punto de morir. Y ahora, nos cambia de color y no sé qué significa esto. La verdad, no sé qué significa esto. No he visto mayor diferencia cuando nos cambia de color. Supongo que el kanji que aparece en la esfera tendrá algo que ver. Bueno, de nuevo la frase tan temida. Eso es la antesala del siguiente enemigo final. Tercer enemigo final. Ya veis que tarda un poquito en cargar ese disco y la emulación de disco pues va a velocidad normal. Aquí está provocativa persona y es quedarse aquí donde estoy más o menos y ala, duro. Que me da igual. Realmente me da solo por contacto, como veis. Me da absolutamente igual. Lo que lanza eso, las medialunas, eso, lo que sea, ya veis que no llegan hasta abajo de todo. Muy fácil esta. Muy fácil. Aunque sí que me ha quitado la energía, pero bueno, se puede recuperar después. Un poco de fuegos artificiales y espera que salga el portal para la siguiente escalera. Supondremos que iremos descendiendo en el mundo de los demonios. Siempre los demonios ya sabéis que tienen creencia por los sótanos, siempre van hacia abajo, siempre está el mundo subterráneo de los demonios. Nunca están arriba, en terrazas, no, abajo, mundo subterráneo, ahí, bien ocultos, ahí, que no se escape el calor. Es lo importante. Y aquí, mientras amenazamos al mar ahí con nuestra espada, por lo visto, que estamos ahí en pose amenazante, es muy curioso, comenzamos otra con este bicho marino típico de allí, por cierto, pero en tamaño reducido, no de este tamaño. Se podemos saltarlo, por cierto. Este de aquí paso, pero se puede matar lo que nos lanza. No lo que nos lanza, sino a quien nos lanza. Este simplemente, pues nada, leñazo va, leñazo viene. Vamos avanzando poco a poco y lo vamos haciendo retroceder hasta que lo acabamos matando. No tiene mucha más historia. Por cierto, Matsuo Bajo, que es el que comenté antes, ¿veis? Este, como si que lo podemos matar, que es esa mierda que lanza ahí. Además, nos suelta generalmente algo de energía. Esta no, que estaba un poco generosa, pero bueno. Volvemos. Matsuo Bajo, que fue el de antes, el ninja. Fue nacido como Matsuo Kinsaku, o sea que lo de Bashō debe significar algo. Fue el poeta más famoso del periodo Edo, que es el periodo en el que estamos. Edo de Japón. Durante su vida, Bashō fue reconocido por sus trabajos en el Haikai no Renga. Muy bien. Está considerado como uno de los cuatro grandes maestros del haiku. Hacía haikus el fulano. Vale. Pues ya veis. También existió este nombre, pero no era un ninja, desde luego. No era un ninja. Bueno, otra vez, vale, la misma combinación. Y vamos a
relatar brevemente al tercer y último personaje. Estaba mirando cuánto nos queda de partido, 12 minutos, más o menos. Sí, vamos a poner el tercer personaje, que este es Abe Harawaki, que es el más lento, pero evidentemente su habilidad especial pues inflige un gran daño a sus enemigos. Se sientan en el suelo y provocan el daño. O sea, eso. Aquí veis, este también muy fácil. Nos vamos para atrás, saltamos lo que nos manda y cuando aterrizamos, abajo, hasta que vemos que va a hacer lo mismo, voy hacia atrás, salto, abajo y seguimos golpeando. Y así, hasta que tenga bien morir. Ya está. Ahora se nos ha puesto rojo todo. No sé qué, tampoco, nada, no sé qué significa. Este museo, pues intentar cuando venga por la parte... O sea, cuando esté en territorio ascendente. Bueno, este lo he matado antes porque ya le he dado un leñazo en el salto. Y poco más. Y el tercer personaje, como digo, es Abe Harawaki. Estaba diciendo, se sienta al suelo y tal. Y bueno, mata de un único golpe a los enemigos pequeños. Y a los grandes les provoca un gran daño también. La verdad es que el empieza a ser el más lento. Tiene un... Es muy útil el... la magia que tiene. Bueno, vamos al siguiente enemigo final, o sea que dejaremos después lo que es la interpretación histórica, digamos, del personaje, que es un poco cogida con pinzas, pero bueno, luego explico. Antes vamos con este, ya digo, este siguiente enemigo final, que hemos llegado con toda la vida, ya veis que hemos recuperado. Ahí está este demonio, nos quedamos por aquí, leñazo va, nos agachamos, me da igual que me dé. Ahí está, la segunda vez ya no me da y yo sigo dando, repartiendo amor. Aquí a base de espadazos. Ya veis que no tiene más. No le hago más que quedarme aquí hasta que muere. Muy fácil. Evidentemente me golpea, pero bueno, yo creo que compensa. Tampoco me ha quitado tanta vida, al menos. Y nada, siguiente portal. Ahí seguimos descendiendo. Creo que ese sí que me ha dado uno de poder especial. Bueno, ahora amenazamos a un camino vacío con nuestra espada. Te voy a meter te voy a dar algo del mechero, le está diciendo. Y como digo, Abe Harawaki. Cuando hago la búsqueda de Abe Harawaki, me lleva un tío que se llama Abe No Seimei. No sé si tiene algo que ver. Voy a hacer la búsqueda de Harawaki. No creo que tenga mucho que ver. Pero bueno, digo, busco lo de Abe Harawaki y me manda al Abe No Seimei este, que fue un Onmyoji. Y un Myoji, ¿qué es? Es maestro de Yin y Yang. El Onmyodo es la cosmología esotérica. Vamos, que el tío era astrólogo, que era el rapel de la época, más o menos. A medio de la leyenda en Japón. No sé si es este, si una figura además legendaria en el folclore japonés, pues puede ser que vengan por ahí. Pero ya digo, está muy cogido por los pelos porque me ha mandado... Ya digo, al hacer la búsqueda en Google, me manda al Abe No Seimei este, que tampoco es que no vea por ningún lado que diga, no, de nacimiento era Abe Harawaki. Y evidentemente, pues tampoco conozco yo, ya digo, haciendo búsqueda, por más búsqueda que haga, Abe Harawaki. Sí que hay algún personaje de manga que se llama así, pero no, además son mangas posteriores. Son mangas posteriores, no... Lo que pasa es que este personaje de manga se llama Abe Harawaki y el alias es Seimei, por lo que pone ahí. Ahora por eso el cruce. Ahora por eso el cruce. Podría ser. Podría ser. Ya digo que lo desconozco, no puedo dar el dato. Ahora estamos amarillo, ya digo, no sé por... Bueno... Otro enemigo importante, leñazo. Y esto, atención, mirad dónde salto. ¿Veis? Ahí. Ahora se va a parar, me echo para atrás. Y mirad cómo, ¿veis? Ya me está tocando. Hay que esperar a que te esté tocando la pierna, la ladilla esa o lo que sea, eso que te manda. Si no lo hacéis así, vais a saltar y vais a aterrizar sobre la segunda fila de ladillas. Y eso os va a empujar hacia el enemigo, con que os va a dar otro leñazo. Aquí te está amenazando de nuevo con que va a venir algo gordo. Total, ya lo estamos esperando. Somos así de intrépidos. Más que nada, es que es evidente, vamos. Es evidente que nos va a venir otro enemigo gordo. Recordando que tenemos todavía aquí activo la invulnerabilidad, porque así me quedo aquí. También otra acción es irme atrás de todo. La segunda vez me agacho, o debería agacharme,
Y la tercera vez va a volver a atacar de nuevo. O sea que me voy para atrás. Avanzo, disparo, le pego un leñazo, sé que va a disparar por arriba y simplemente agacharse y seguir dando. En teoría, cuando está disparando no le puedes dar y parece que no le haces daño, pero no lo tengo yo tan claro, aunque no le hagas absolutamente nada de daño. Cuando está él disparando, moviéndose o lo que sea, no lo tengo yo totalmente claro. Tampoco tengo yo tan estudiado el juego. Bueno, ahora estamos amenazando algo, no sé qué es, es el camino final ya. De hecho, ya no queda mucho de partida. Vamos a empezar en zona crítica, zona en la que casi la partida se nos va al garetillo. No faltó demasiado, la verdad, no faltó demasiado, pero al final se consiguió. Y ya fue la partida válida. Pues se podría buscar una partida mejor, pero qué narices. Además llego prácticamente con toda la vida. Esto es muy fácil, es... pasa que parecen varios, pero bueno, ya me quedo ahí y nada, disparar, salvazo, 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 ahí de idiota, hay que saber contar hasta lo que sea, hasta que paren de salir, ahí está, y ya dan energía, ese kanji es de energía, vale, este mal también, ahí, dando leñazo duro, me da un golpecillo, pero bueno, ya veis que prácticamente no me baja vida con ese golpecillo que me da. Ahora este, desde aquí quietecillo, ala, más o menos esa posición, ya veis dónde estoy. Y nada, y una vez pues me da él, me da igual. La cuestión es acabar con él. Si me voy para atrás, tardo más en matarlo y no compensa. Ahí por ahí, eso es, entrando ahí a lo loco. Pasa que me ha quitado de más. Esa entrada me la podía haber ahorrado del salto. Bueno, otro que explota entre emocionantes fuegos de artificio. Ya veis, este no se supone que no era el enemigo final, pero ya veis que ha hecho la explosión ahí como si fuera tal. Es algo así como una especie de borrash. No llega a ser un borrash porque digamos que no repite los jefes anteriores, pero sí que hay una sucesión de jefes. En ese sentido, en el sentido literal de boss rush, sí que podría ser un boss rush. Pero bueno, generalmente se usa cuando vuelven a repetir los jefes anteriores, etcétera, etcétera. Generalmente, pero bueno, ya digo que se puede decir también como es cuando vienen varios jefes a la vez. Bueno, este es más fácil de lo que parece al principio. Va a gustar. Salta, dos leñazos, atrás. Salta, dos leñazos, atrás. Igual, dos leñazos, atrás. Dos leñazos, atrás. Aguanta cuatro, así que si no fallo ninguno, eso es, ahí muere. Pues acaso me voy para atrás, no vaya a ser. Y ahora pues nada, estos sí que son unos desgraciados. Entonces este, sobre todo el segundo, cuando matas al primero, se queda aquí disparando como un loco y me va a quitar bastante vida. Me va a quitar bastante vida y este sí que me va a comprometer la partida. Este debe ser el que te da otra vez el poder especial. Y ahora este desgraciado, este Hulk alado. Pues nada, echar hacia adelante, esquivar, eso es, por si acaso saltamos. Ahí entrando bien fuerte para darle otra de ahí. Esa la ha dado también, ¿ves? ¿Ves? Parece que le dé con retardo a veces. Ahí fuera. Y bueno, se podría haber hecho mejor. Ya veis que me acabo con cuatro velas. Pero bueno, un segundo enemigo grande que nos ventilamos. Y ya no queda demasiado. No queda demasiado, pero cuidado. Cuidado con lo que queda, que no vamos sobrados de vida precisamente. No vamos sobrados de vidas. Como digo, si alguien sabe lo del cambio de color, que en qué incide, que por favor nos lo ponga en la caja de en los comentarios. Es más, voy a buscar mientras tanto Yuma. A ver si hay por ahí una guía o algo, pero no he visto yo. No he visto yo una guía por ahí ya. MSX Solutions. Nada, viene aquí el... que viene es el mapa, pero no viene nada más. Por cierto, que bien se ve aquí la intro, no como se me ve a mí. Bueno, aquí igual, dos leñazos atrás, o sea, distinto, pero es el mismo sistema, dos leñazos atrás, no tiene más. Mira, lo que sí que he encontrado es una nueva traducción para el título, El despertar del demonio. Ese también puede hacer. Bueno, podría ser El despertar del demonio. Sí, es que claro, esto de todo.
me lo creo, me lo creo, evidentemente. Ah, bueno, aquí es importante, aquí activo otra vez la invulnerabilidad con estos centauros, que son unos desgraciados, y no, es que es mejor hacerlo aquí que en el enemigo final, porque este es, os pueden comer bastante, bastante vida, bastante vida. Aquí el melenas este, que va a ser el enemigo final como tal, este es el desgraciado, el demonio que se ha llevado a Shisu. Y nada, pues ya veis que no tiene mucho que tal. Me quedo ahí parado y venga, abajo hasta que muera. Me da igual que me dé. Ahí está, justo. Ya veis que me ha quitado una vela. No ha sido más. Y con esto, se supone que damos rescatado a Shisu antes de que pasen los 108 días. Ahí que me da un tembleque ahí. Y nada, el final feliz. Suponemos que el guerrero este será el que acabe llevándose a Shisu al agua. Shisu al Misu. Misu es agua en japonés, es un chiste muy malo. Lo sé. En fin. Pues eso. Que todos fueron felices y comieron perdices, pone. Por Falcon, desarrollado por Falcon. Nippon Dexter, bueno, aunque más bien Falcon es la que hizo el juego. Y nada más, no hay sección del kiosco, esto no vino en ninguna revista. Por cierto, tampoco va a haber sección del kiosco de lo que sería el número 101, 111, el Intrépido, tampoco salió en ninguna revista, así que esta semana, este día, pues no tenemos sección del kiosco. Así que nada, aquí se termina el vídeo, espero que os haya resultado entretenido, yo me despido, hasta otra.